Defensor convencido del mundo rural, este economista de formación, enamorado de su pueblo, lleva vinculado al mundo de la política desde varias décadas. Su vocación de servicio público le ha llevado a permanecer en el ámbito político en el que ha ostentado diversos cargos, desde concejal de la mano de Daniel Almansa en 1995, presidente de la Mancomunidad y de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, hasta senador del Reino de España en 2016. Su constante dedicación y entrega hacia sus vecinos le ha llevado a mantenerse como alcalde de Bolaños durante 3 legislaturas consecutivas, consiguiendo mayorías absolutas en todas ellas. Cercano, intuitivo, amigo de sus amigos y amante de su familia, para la que siempre tiene buenas palabras y de la que en repetidas ocasiones destaca su constante sacrificio para apoyarle en su carrera política. Siempre se acuerda de las personas que le han ayudado en momentos difíciles y, como no, se siente muy agradecido con quienes le siguen apoyando. Su carisma personal y político le han convertido recientemente en el flamante presidente del Partido Popular de la provincia de Ciudad Real, obteniendo el 96% de los apoyos por parte de los militantes de su formación política, un logro por el que se siente muy satisfecho. Y como dijo el ilustrado y filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Como ya habéis visto, nuestro protagonista de este mano a mano es Miguel Ángel Valverde Menchero, presidente del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava. Vamos a saber un poquito más de este alcalde manchego. Miguel Ángel Valverde, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, vamos a conocerle un poquito más como persona. ¿Qué definición haría de sí mismo? Bueno, yo creo que soy una persona seria, pero con mucho sentido del humor. Soy una persona también amigo de mis amigos, soy también una persona familiar, creo que cercano. Tengo también mis defectos, como todo el mundo. Soy obstinado, algunas veces pues me creo en el poder de la razón y a lo mejor no la tengo y la defiendo de manera demasiado vehemente. Pero bueno, en general creo que soy una persona también positiva, una persona optimista y muy esperanzada en todos nosotros y en el futuro. Y bueno, pues sobre todo me considero también una persona muy humilde y poco más, ¿no? Trabajadora, esforzada, sacrificada y, como he dicho, pues también tengo mis defectos, pero bueno, eso ya le dejo a otros que me los pongan, que también tengo a muchas personas que a lo mejor pues no ven en mí tantas buenas cualidades y sí que ven las malas, así que se lo dejo a ellos. ¿Qué es lo que más valora en una persona, Miguel Ángel? Pues yo creo que la lealtad y también la honestidad. Creo que son valores que me hacen sentir cómodo con una persona, porque siempre que encuentras a una persona leal y honesta, yo creo que es muy fácil entenderse y muy fácil llegar tanto a acuerdos o a proyectos de manera común. Así que son dos valores que siempre a mí me gusta destacar. Y ya que estamos en La Mancha, Miguel Ángel, ¿con quién le gustaría compartir un buen vino? Uf, pues con muchas personas, seguramente. Me gusta compartirlo sobre todo con las personas que más cerca tienes, que en el día a día pues a lo mejor pues sufren la ausencia por las obligaciones que tiene la dedicación política, pero bueno, he tenido lógicamente personas a las que he admirado en el plano deportivo, en el plano social, en el plano político. Y por qué no haber tomado un vino con algunas de esas personas, ¿no? Pero no tengo a nadie especial con quien diría que por encima de las demás preferiría pasar una tarde o tomando un vino o tomando una cerveza.
yo creo que me quedo con los que más cerca tengo, con la familia y con los amigos. El presidente del Partido Popular de Ciudad Real, ¿es de los que él ve el vaso medio lleno o medio vacío? Lo suelo ver medio lleno y algunas veces, que creo que eso es muy positivo, porque nos ayuda a conseguir cosas que nos cuestan esfuerzo y trabajo, pues algunas veces también no deja de ser un defecto, porque no es que no sea capaz, pero no quiero ver que hay cosas que son difíciles o que cuesta trabajo alcanzarlas. Así que prefiero verlas siempre medio llenas. Bueno, pues ahora que le conocemos un poquito más, Miguel Ángel, ¿por qué decidió dar el paso a liderar el Partido Popular de Ciudad Real? ¿Ha pesado el hecho de ser secretario provincial del partido para tomar esta decisión? Bueno, han pesado muchas circunstancias. El ser secretario general del Partido Popular es una circunstancia que me puede haber ayudado y que me puede también haber invitado a dar este paso. Pero fundamentalmente ha sido pues el apoyo que he encontrado, tanto por parte de la dirección regional del partido y concretamente de su presidente, Paco Núñez, tanto también de la dirección nacional del partido como la de muchos compañeros que me han animado a dar este paso. Pero otra circunstancia que creo que también me ha invitado a poder hacerlo es que, bueno, llevo mucho tiempo en política, son 25 años afiliado al Partido Popular, he desarrollado una carrera política fundamentalmente ligada al ámbito de la administración local, de la cual me siento muy orgulloso, aunque también he tenido el honor, pues, de ser senador durante 3 años, y yo creo que es algo de lo que siempre también me encontraré orgulloso. Pero fundamentalmente, como he dicho, ha sido dentro en el escenario de la política local, y he dicho que me siento orgulloso de haber sido senador, pero no hay nada que me haga sentirme más orgulloso en política que ser y haber sido y ser el alcalde de mi pueblo, de Bolaños. Y por tanto creo que esta experiencia política y también la experiencia personal que da el haber visto transcurrir el tiempo y la edad que ya uno tiene, pues creo que me situaban en una posición de poder optar, creo que con las garantías suficientes como para intentar hacerlo lo mejor posible en favor de mi partido y de los intereses de mi partido. Y bueno, pues esas han sido fundamentalmente las razones por las cuales he decidido dar este paso adelante. Y también la ilusión por poder hacer, como he dicho, cosas en beneficio de la gente a través de mi partido. Mi partido me ha dado muchas cosas en la vida, no solo en el plano político, también en el plano personal y, por supuesto, profesional. Y aunque yo he devuelto también muchas cosas a mi partido, creo que también era el momento en el cual yo diera un esfuerzo añadido. Así que todas estas circunstancias son las que me han invitado a dar este paso de presentarme como presidente del Partido Popular. ¿Qué objetivos Miguel Ángel se ha marcado en esta nueva etapa de su vida política? Bueno, pues los objetivos son fundamentalmente electorales. Los partidos políticos son herramientas al servicio de la sociedad para contribuir a hacer una sociedad mejor. El Partido Popular lo viene haciendo desde su fundación. Hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos en los que hemos estado en la oposición, como ahora, y hemos contribuido precisamente a ser una herramienta útil para la sociedad. Pero creo que cuando más hemos contribuido a beneficiar, a ayudar a la sociedad a la que representábamos, es cuando hemos estado desarrollando labores de gobierno. Y por tanto, el objetivo principal es que el Partido Popular gobierne en el mayor número posible de instituciones, en el mayor número posible de administraciones. Y ese es el objetivo electoral. Y particularmente, pues que en la provincia de Ciudad Real haya muchas más alcaldías del Partido Popular en las próximas elecciones, y que ese esfuerzo nos permita que Paco Núñez sea el próximo presidente de todos los castellano-manchegos. Creo que estamos muy cerca de conseguirlo, y no solo eso, creo que lo vamos a conseguir. Y por supuesto que desde la provincia de Ciudad Real también ayudemos con ese esfuerzo, con ese resultado, pues a que Pablo Casado también sea el presidente de todos los españoles cuando se convoquen estas elecciones. A partir de ahí, pues objetivos como los que he dicho al principio, pues que desde el Partido Popular seamos un instrumento útil al servicio de la sociedad de Ciudad Real. Pero vuelvo a decir, creo que somos mucho más útiles cuando hemos gobernado, y creo que lo hemos demostrado también sobradamente.
Miguel Ángel, imagino que aún estará divagando de quién formará parte de su nueva ejecutiva, porque de momento solo conocemos el nombre de la secretaria provincial, de Sonia González, y de los vocales que hizo públicos el día del Congreso. Pero, ¿ha pensado en hacer muchos cambios o, por el contrario, piensa dar continuidad a los miembros del anterior comité ejecutivo? Bueno, vamos a ver, el Comité Ejecutivo del Partido Popular suele ser siempre un comité muy amplio, muy extenso. Yo tengo la intención de que no sea tan amplio y tan extenso como ha sido en otras ocasiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, solo de momento he propuesto a la que va a ser secretaria general del partido, una mujer muy valiosa, una mujer muy valiente, una mujer además que representa una nueva fuerza, un nuevo impulso del partido, preparada y que además representa una comarca tan importante como la comarca de La Mancha, en donde hay grandes poblaciones, muchas de las cuales ahora son gobernadas por el Partido Socialista, pero que espero, y creo que así será, en el futuro inmediato, a partir del año 2023, podamos conseguir muchas más alcaldías en toda esa comarca como en toda la provincia. Dentro de esos 22 vocales hay muchas personas cercanas, muchas personas que son portavoces en sus ayuntamientos, otros que son alcaldes en sus municipios, y sí que pretendo dar un cambio al comité ejecutivo actual, sobre todo al comité de dirección, con la introducción fundamentalmente de personas que representan pues, a una, no voy a decir a una nueva corriente, pero sí personas distintas de las que hasta este momento había, con la introducción en esos órganos de dirección de personas jóvenes pertenecientes a la Organización Juvenil de Nuevas Generaciones. Quiero decir aquí que Nuevas Generaciones representa aproximadamente el 30% de la afiliación del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real. De los más de 15.000 afiliados que tiene el partido, un 30% son de Nuevas Generaciones. Por tanto, yo creo que tienen que estar también muy representados en esos órganos de dirección, no solo como una cuota, sino realmente de una manera transversal y ocupando papeles de responsabilidad, porque creo que tienen la preparación suficiente como para poder hacerlo. Y luego, lógicamente, seguiré contando con personas de una gran valía política, personal y también profesional, que han venido desarrollando labores en la dirección del partido y que lo seguirán haciendo. Por tanto, sí que va a haber una renovación importante, pero también van a mantenerse personas que hasta este momento también venían desarrollando papeles, o sea, cargos orgánicos dentro de la estructura de nuestro partido. ¿Podemos conocer algún nombre, Miguel Ángel, o es pronto? Es pronto para saberlo y me gustaría hacerlo en el anuncio del comité ejecutivo que vamos a tener el próximo viernes. Y ahí será cuando se proponga, o cuando yo como presidente proponga a las personas que ocupen esos puestos. Por deferencia precisamente a ellos, prefiero que sean ellos los primeros que lo conozcan. Ha anunciado Miguel Ángel varias novedades, como reforzar varias vicesecretarías y la creación de dos comités de expertos en la provincia que aborden la sanidad y la recuperación económica. ¿Qué papel tendrán? Bueno, yo creo que vivimos un momento especialmente delicado, fundamentalmente en dos ámbitos. Uno, el de la salud. Es obvio que la salud y la sanidad pública son ahora mismo preocupación de todos los ciudadanos, de la provincia de Ciudad Real, de toda Castilla, Mancha y toda España. Y, por tanto, creemos que es muy importante el que el Partido Popular sea consciente también de esa peculiaridad y que refuerce nuestra estructura con un comité de expertos que seguramente presidido por alguna persona de nuestro partido esté formada fundamentalmente por personas que no siendo afiliadas del Partido Popular sean profesionales de este ámbito, del ámbito sanitario, para desde ahí construir propuestas y alternativas para mejorar nuestro sistema sanitario y nuestra sanidad en general. Y por otra parte, en el ámbito económico, lógicamente asociada a esta pandemia que todos estamos sufriendo, pues nos ha sobrevenido otra crisis económica que estamos en ella y posiblemente nos costará nuevamente volver a salir de ella. Y por tanto yo creo que es importante que también el Partido Popular de la provincia de Ciudad Real pues tenga también un comité de expertos que, al igual que en el ámbito sanitario, esté formado por personas de reconocida valía, de experiencia acreditada, que puedan aportar en el ámbito económico propuestas e iniciativas para tratar de ayudar a salir de esta situación tan dura y tan difícil en la que nos encontramos. Y luego, por otra parte, me gustaría también pues, reforzar
aparte de las vicesecretarías habituales, como la de organización, como la de estudios y programas o algunas otras que han venido siendo importantes en nuestra estructura de partido, reforzar lo que sería una vicesecretaría de desarrollo territorial o desarrollo rural. ¿Por qué? Porque creo que es importante que el Partido Popular sea capaz de diferenciar las peculiaridades que cada territorio natural tiene en nuestra provincia. Hasta ahora nos hemos dejado llevar por una estructura comarcal que obedece a los partidos judiciales que existen en la provincia de Ciudad Real y que dan lugar a la conformación de nuestra diputación, pero yo creo que tenemos que dar un paso más, y siendo importante esta estructura comarcal y siendo importante, indudablemente, el trabajo y la labor que van a hacer los diputados provinciales, creo que deberíamos singularizar un poco más e irnos a esas comarcas naturales que determinan lo que son las diferentes partes de nuestra provincia de Ciudad Real y que a su vez están representadas a nivel institucional, aunque no de una manera pública, por los llamados o conocidos como grupos de acción local, que ya, digamos, profundizan más en lo que son las diferentes realidades que tiene nuestra provincia. Yo creo que nuestro partido, a nivel provincial, debería también hacer el esfuerzo de profundizar también en su estructura en estas comarcas naturales, y por eso he anunciado también esa vicesecretaría de Desarrollo Rural. Y luego hay una que también es nueva, que es una vicesecretaría de la capital. La capital tenemos que darle un tratamiento especial, un tratamiento singular, por tratarse de la principal ciudad que tiene nuestra provincia, de la ciudad más importante, la que más habitantes tiene, y nos gustaría, dentro de la estructura del partido provincial, que hubiera una vicesecretaría que se dedicara especialmente al trabajo y la acción política de la ciudad, de la capital. Estas, a grosso modo, estas son las grandes diferencias que va a haber en esta estructura del partido, más allá, lógicamente, de las personas que estén al frente de cada una de estas departamentos o de cada una de estos divisiones en las que organicemos nuestro partido. Vamos a hablar ahora de educación, Miguel Ángel. Días pasados el Partido Popular instaló en la Plaza Mayor de Ciudad Real una carpa para recoger firmas contra la nueva ley educativa. ¿Qué le parece al partido esta nueva ley de educación? Pues nos parece un atropello a la libertad, así de claro. No lo puedo decir más claro. Creo que este gobierno del Partido Socialista, en comunión con el Partido Comunista de Podemos, pues está cada día avanzando más en la privación de libertades a nuestra sociedad. Estamos viendo cómo esa amenaza del Comité de la Verdad va a intervenir directamente en lo que se diga o se deje de decir, aludiendo a una supuesta... digamos, perjuicio al interés público cuando se pueden trasladar noticias que no sean ciertas. Esto lo que esconde es un atraco, un atropello a la libertad de la que todos debiéramos gozar. Hemos visto cómo han pretendido también privarnos a los ayuntamientos, por ejemplo, de la libertad de disponer de nuestros remanentes de tesorería, hasta que al final nos hemos tenido que rebelar los ayuntamientos y han tenido que dar marcha atrás. Y esta ley de educación es un atraco a la libertad. Les molesta que exista la educación concertada, les molesta que exista la educación especial, y lo que tratan de hacer es asfixiar a la educación concertada para que solo exista una escuela única, gobernada o dirigida por el Estado. Bien, yo he sido siempre alumno de la escuela pública, mis hijas son alumnas de la escuela pública, pero eso no quita que como padre no pueda tener el derecho de que mi hijo o mi hija pueda ir a una escuela concertada, que quiero recordar que también está sostenida con fondos públicos. Por tanto, lo que les molesta es que el ideario de algunos de los centros que presentan o que proponen esa escuela concertada, pues no les gusta, y como no les gusta, quieren asfixiarlo. Por tanto, es un atraco a la libertad de elección. Es un perjuicio grandísimo para aquellos padres y madres que tienen niños que necesitan de una educación especial porque sus hijos tienen necesidades educativas especiales, porque tienen alguna discapacidad o física o intelectual, y pretenden que tampoco existan los colegios de educación especial. Y nuevamente es un ataque a la libertad de esos padres que pueden elegir libremente llevarlos a estos centros. Es, por supuesto, una auténtica aberración el hecho de que se disminuya el esfuerzo, o perdón, no se penalice
el que se suspendan asignaturas y que, por tanto, no se premie el esfuerzo de aprobar un curso cuando se pretende que hasta con dos asignaturas se pueda pasar de curso. Es un ataque absoluto al castellano como lengua vehicular en España. Es un ataque también a los ayuntamientos a los que se les va a prohibir la posibilidad de ceder suelo para que puedan destinarlos a escuelas concertadas. Y en algunos sitios puede ser una oportunidad importantísima para localidades, sobre todo para pequeñas localidades. En definitiva, es un ataque a la libertad. Un ataque a la libertad. Y el Partido Popular recogió firmas el pasado domingo, va a seguir haciéndolo, y el Partido Popular a nivel nacional va a plantear batalla contra esta ley, que además se ha aprobado sin el consenso de nadie, y se va a plantear en el Parlamento, y una vez que en el Parlamento supere todos los trámites, si es que finalmente se aprueba después de pasar por el Senado, pues si hay que presentar recursos ante el Tribunal de Constitucional, nuestro presidente Pablo Casado ya ha anunciado que lo va a hacer, si hay que presentar recursos ante los tribunales de justicia de la Unión Europea, se hará, y si hay que quejarse ante quien haya que quejarse para tratar de que esta ley no salga adelante, se hará. Y cuando el Partido Popular gobierne, se derogará esta ley, porque, vuelvo a decir, es un ataque contra la libertad de todos. Y esto es algo que no vamos a consentir desde nuestro partido. Por tanto, hemos recogido firmas y vamos a seguir haciéndolo. ¿Se van a recoger en más puntos de la provincia de Ciudad Real, Miguel Ángel? Sí, se van a recoger más firmas, sobre todo en aquellas poblaciones en donde existan colegios de educación concertada o colegios de educación especial, vamos a intentar que se recojan firmas. Se están recogiendo en todas las provincias de España y esperamos que sea una auténtica marea de firmas contra una ley que, como he dicho, se ha aprobado sin el consenso que necesita una ley de educación, imponiéndola, y que es un ataque no solo al castellano, sino a la libertad en este caso de elección de los padres y madres, que tienen derecho a elegir lo que quieren para sus hijos. Miguel Ángel, en su opinión, ¿en qué situación se encuentra el Partido Popular a nivel provincial y también a nivel regional? Bueno, pues creo que nos encontramos en una situación mucho mejor de la que nos encontrábamos, por ejemplo, hace dos años, o cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, o las elecciones generales de abril. Ya en las elecciones de noviembre del año pasado mejoraron bastante los resultados, pero es que el Partido Popular viene de una situación muy complicada. El Partido Popular fue desalojado del gobierno por una moción que yo siempre he calificado de indecente, porque se justificó en unos hechos que permitieron, con la ayuda legítima, pero con la ayuda de partidos que se, digamos, pusieron a favor de esa moción de censura, expulsaron al Partido Popular del Gobierno. Después de eso tuvimos un Congreso Nacional muy duro, muy complicado. Después tuvimos un Congreso Regional también muy duro y muy complicado. Y después de eso vinieron estas elecciones en las que no obtuvimos unos buenos resultados, en donde tuvimos los peores resultados que habíamos tenido nunca. Pero yo creo que la situación desde entonces ha ido mejorando poco a poco, y que sobre todo con el trabajo que están haciendo tanto Pablo Casado al frente del Partido Popular a nivel nacional como Paco Núñez al frente del Partido Popular a nivel regional, están haciendo que poco a poco vayamos recuperando la ilusión de muchos votantes, la ilusión de muchas personas que en su momento decidieron no votarnos y que ahora sí que estarían dispuestos a hacerlo. Por tanto, creo que la situación hoy es mucho mejor que la que había hace un año o hace año y medio, y creo que el recorrido que tenemos por delante también es muy esperanzador. Es cierto que el centro-derecha español ha estado dividido y eso nos ha perjudicado, pero también creo que poco a poco la ciudadanía está siendo consciente de que un centro-derecha unido es el que realmente puede hacer que no continúe en el futuro un gobierno del partido de Pedro Sánchez gobernando con Podemos, apoyándose en Bildu, apoyándose en Esquerra Republicana y en tantas y tantas formaciones políticas que no quieren lo mejor para España, sino que quieren lo mejor para sus intereses, que es hacer todo el daño que puedan a España. Bueno, Miguel Ángel, pues me queda desearle suerte en esta nueva andadura del Partido Popular, pero no podemos olvidar que Miguel Ángel Valverde es alcalde de Bolaños de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real, con alrededor de unos 11.000 habitantes, ¿no? 12.000 habitantes, y que, bueno, que ha sido un municipio que lo ha pasado muy mal durante la pandemia, que ahora hablaremos de ello. ¿Qué es lo que más le motiva para ser alcalde de su pueblo? Antes me decía que para usted es todo un orgullo poder decir que es alcalde de su pueblo. ¿Qué es lo que más le motiva? Sí, lo he dicho antes, Alicia, y no me duelen prendas el decirlo. Ahora soy presidente provincial del Partido Popular, he sido senador, he tenido la oportunidad de ser diputado provincial.
No hay nada más gratificante en política que ser alcalde de tu pueblo. Y lo digo con conocimiento de lo que digo, porque he tenido la oportunidad de ser otras cosas. No quiero decir que otras responsabilidades públicas no sean gratificantes, no sean un honor, no sean algo que a uno pues, le motiva y le ilusiona. Pero ser alcalde de tu pueblo yo creo que es una cosa muy importante. Y por tanto, el ser alcalde de Bolaños y el haber conseguido renovar esta mayoría absoluta por 3 legislaturas, pues es algo que yo agradezco, sobre todo enormemente, a la ciudadanía, porque de alguna manera refleja que ese trabajo que se hace día a día, que ese trabajo de la cercanía, del esfuerzo permanente, de la atención a las personas, pues de alguna manera luego tiene un reflejo cuando llegan las elecciones municipales. Es cierto que el trabajo es duro, es muy duro, porque al final la administración local somos el pariente pobre de la administración, somos al final el pariente pobre, pero al final somos el que más cercano está al ciudadano. Y por tanto, cuando la ciudadanía tiene problemas, problemas serios, pues se acuerda siempre de su ayuntamiento, se acuerda siempre de su alcalde. Yo recuerdo que entré en el año 2011, cuando teníamos una crisis brutal en España, donde había altos índices de desempleo, donde había mucha gente que tenía que cerrar sus negocios y sus empresas porque no cobraba las facturas del ayuntamiento, de la Junta o de otras administraciones, y sin embargo los ayuntamientos estuvimos ahí, estuvimos al lado de la gente, y por tanto yo creo que, como decía, el poder ver cómo se va saliendo de toda esa situación es algo muy gratificante, muy duro, pero muy gratificante. Miguel Ángel, ¿cuál es la principal virtud que le gustaría que sus vecinos vieran en usted? Pues me gustaría que vieran a una persona cercana y preocupada por los problemas de cada uno de los vecinos. Me gustaría que vieran a una persona que jamás hizo ninguna distinción por tratarse de una persona que pensara de una o de otra manera. Y por tanto, me gustaría que me recordaran como una persona honesta y honesta con la responsabilidad pública a la que ellos, de alguna manera, me habían aupado. Ojalá, y ese sea el recuerdo que tengan de mí los ciudadanos, cuando acabe de ser alcalde de Bolaños. Y por supuesto, me gustaría, y esto forma parte ya del orgullo personal, pues ser recordado como un alcalde que, bueno, que trató de hacer bien las cosas y que muchas de las cosas que trató de hacer pues salieron bien. Como presidente provincial, evidentemente, como nos ha contado antes, tiene muchos compromisos que cumplir. ¿Puede influir o puede verse mermada su función como alcalde? Yo creo que no. Yo hasta ahora era secretario general del partido y por tanto tenía también ocupaciones orgánicas dentro de la estructura de mi partido, y ahora voy a ser presidente. El hecho de que sea presidente no quiere decir que yo sea la única persona que tiene responsabilidades dentro del partido. Estoy hablando de que va a haber un comité ejecutivo formado por 70, 80 personas, va a haber un comité de dirección formado por unas 15 personas, va a haber órganos dentro del partido que van a tener sus ocupaciones y sus preocupaciones, y por tanto el presidente lo que hace es dirigir el partido. Claro que tendré que dedicarle tiempo, pero como le dedicaba ahora como secretario, pero creo que no me va a privar de dedicarle el tiempo que necesita a mi pueblo, que es a lo que me voy a seguir dedicando en cuerpo y alma, como he hecho hasta ahora. Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel, un pueblo que lo ha pasado muy mal, lo pasó muy mal durante la pandemia, y sobre todo lo ha pasado muy mal estos últimos meses. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? Pues muy bien, tengo que decir que ahora mismo posiblemente somos de los pueblos de la provincia de Ciudad Real que mejor situación epidemiológica están, porque creo que la semana pasada fueron consolidados 6 casos positivos y la semana en curso creo que iban 4 casos positivos. Si recordamos que en las primeras semanas de septiembre estábamos cerca de los 200 casos cada semana, pues nos podemos imaginar el grado de mejoría que ha tenido la población. Sí, lo pasamos muy mal. Creo que el confinamiento que sufrimos, aunque al principio estaba justificado, al final yo creo que no lo estaba, y hubo de necesitar de la reacción de la ciudadanía y también por parte del municipio y de nuestro ayuntamiento. Pero creo que la gente ha sido muy responsable, creo que la gente ha sido muy respetuosa, y creo que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo ha hecho que ahora mismo estemos en esta situación tan bonancible, ¿no? Eso sí, quiero recordar a todos
que esta situación es la que es ahora, pero que si nos descuidamos, si no somos lo suficientemente responsables y respetuosos cada uno de nosotros con nuestras obligaciones, podemos volver a tener una situación, si no similar, si mucho peor. Por tanto, yo creo que hay que insistir, esto es muy serio y tenemos que seguir manteniendo las medidas, las prevenciones y la responsabilidad. Como alcalde, Miguel Ángel, ¿cómo ha vivido la situación tan complicada? ¿Podríamos decir que es una de las situaciones más difíciles que ha vivido como alcalde? Sin duda, ha sido muy difícil, una situación muy complicada, porque al margen de ser una situación nueva, de ser una situación para la que no estábamos preparados, de ser una situación que se ha llevado la vida de muchas personas a las que yo quiero recordar especialmente, a ellos y a las familias que tan mal lo han pasado, que han tenido que enterrar a sus familiares, a sus seres queridos en la más absoluta soledad y que incluso luego no podían recibir la visita de personas que fueran a consolarlas porque tampoco se podía salir de las casas, pues además lo hemos vivido con una gran incertidumbre porque no sabíamos qué había después, no sabíamos qué medidas tomar porque nadie tampoco nos decía de manera concreta qué es lo que había que hacer o dejar de hacer. Por tanto, ha habido que dedicarse a este empeño, pues utilizando los medios que teníamos, utilizando también el sentido común y tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y luego, además, cuando se daban estas circunstancias tan malas, de brotes tan complejos, pues es que tampoco sabíamos por qué se producían, ¿no? Y por tanto, ha sido una situación especialmente dura y difícil. Y, por supuesto, el estigma que se creó a la ciudadanía de Bolaños, pues fue algo que nos dolió muchísimo, porque este confinamiento perjudicó al hecho de que no se pudieran abrir nuestros colegios, al hecho de que no dejaran salir a nuestros estudiantes a cursar sus estudios, al hecho de que se suspendieran las citas médicas para los ciudadanos de Bolaños. Yo creo que de manera injusta se generó un estigma hacia los bolañegos que nos hizo pasarlo muy mal y para mí tengo que decir que fueron situaciones pues muy complicadas y muy difíciles. Pero afortunadamente tengo que decir que con el compromiso de la gente, con la cercanía de la gente, pues hemos salido de esta situación y bueno, ojalá y no solo no lo tengamos nosotros que sufrir, sino que no sufra nadie, ningún municipio, una situación como la que nosotros pasamos durante todo ese tiempo. Miguel Ángel, ¿cuál es el proyecto en el Ayuntamiento de Bolaños del que más orgulloso se siente? Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos proyectos de los que me siento muy orgulloso, pero especialmente me siento orgulloso de un proyecto que hemos conseguido poner en tiempo récord en este verano ante una dificilísima situación que teníamos, además de la pandemia, que era la falta de agua. Como sabéis, nosotros nos abastecemos del agua del pantano de la Vega del Jabalón. Este pantano viene prácticamente quedándose seco en el último año. Llevábamos tiempo reclamando a la Confederación Hidrográfica del Guadiana más de un año y medio, dos, que teníamos que tomar medidas para poder dar una alternativa cuando esta situación se produjera y ante la evidencia ya de que esto era ya inminente, pues nos autorizaron en el mes de abril a poder empezar a hacer captaciones de agua subterránea para poder proponer un abastecimiento alternativo. Y bueno, pues con la ayuda de la empresa concesionaria del servicio de agua en Baja, con el esfuerzo que se han hecho desde las concejalías de Agricultura y desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, con el esfuerzo de todos hemos conseguido hacer un nuevo abastecimiento de agua que tiene agua de calidad y en cantidad que nos ha permitido no cortar el agua. Y la gente ahora no es consciente de lo difícil que eso ha sido, de lo difícil que ha sido que cuando levantaran el grifo no dejara de salir agua. Ha sido complicadísimo, pero ahora mismo tenemos un abastecimiento de agua que teníamos, como era el de la Vega del Jabalón, un nuevo abastecimiento de agua y en el futuro espero que podamos tener el de la llanura manchega, que es el que todos esperamos, que con el esfuerzo de las administraciones, tanto regional como nacional, nos pueda dar agua en cantidad y calidad a toda la comarca del Campo de Calatrava. Pero el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, con una inversión de casi 500.000 euros en un tiempo récord, yo creo que es algo de lo que especialmente me siento orgulloso. Lógicamente ha habido muchos otros proyectos, los va a haber en el futuro, pero ese especialmente creo que ha sido muy difícil de poner en marcha y creo que lo hemos hecho de una manera muy satisfactoria. Es verdad que es un agua subterránea, es verdad que ese agua subterránea en un momento dado se puede acabar, es verdad que ese agua subterránea en un momento dado puede cambiar en sus características porque tiran de corrientes subterráneas que en algunos casos están contaminadas de nitratos, que en otras ocasiones no. Pero de momento hay agua y el agua que estamos dando a la ciudadanía es un agua de calidad que ojalá y podamos seguir manteniendo hasta que tengamos, como he dicho, ese abastecimiento alternativo de la llanura manchega, que de momento no se espera que venga en el corto plazo, pero
pero por lo menos nosotros tenemos garantizada el agua, espero que para mucho tiempo. Bueno, pues ahora ya vamos a hablar un poquito más como Miguel Ángel persona, vamos a dejar un poquito al lado el alcalde. ¿Cómo le gustaría que fuera el Bolaños en un futuro? Pues me gustaría que fuera un pueblo, siempre lo he dicho, donde la gente viviera bien, donde la gente viviera a gusto, donde tuviera cubiertos todas sus necesidades y todas sus demandas. Creo que es algo que estamos consiguiendo poco a poco, también he de decirlo. Creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes para que en Bolaños estén cubiertas todas las necesidades. Y yo creo que eso también se está notando en el hecho de que mucha gente joven, con formación o sin ella, que antes decidía salir fuera para buscarse la vida porque no tenía oportunidades, pues ahora sin embargo se está quedando en Bolaños, porque Bolaños tiene prácticamente todos los servicios que una persona puede necesitar cubiertos, tiene también un ocio que le permite también pues poder completar esas necesidades que todas las personas tenemos cuando no estamos trabajando o precisamos de un servicio público, y creo que el crecimiento que está teniendo nuestro pueblo, aunque lento, es de los pocos pueblos que sigue creciendo en número de habitantes, pues nos hace ver que las cosas se están haciendo bien, que el pueblo ofrece todo lo que una persona puede necesitar, que además es un pueblo que está muy bien comunicado y que, por tanto, ese sería el pueblo ideal del futuro, un pueblo en donde la gente se sintiera a gusto viviendo. Ese me gustaría que fuera el Bolaños del futuro. Bueno, y vamos a fomentar el turismo de interior. Ahora mismo, bueno, pues con las restricciones que tenemos no podemos viajar. ¿Qué monumentos emblemáticos pueden ver nuestros espectadores en Bolaños? ¿O qué no se deben de perder cuando vayan a Bolaños? Bueno, está claro que Bolaños tiene muchas, muchas ofertas. Por un lado, la oferta de una industria agroalimentaria que hace que podamos tener los mejores productos agroalimentarios o de los mejores productos agroalimentarios que tiene la provincia. Pues desde nuestra famosa cebolla, queso manchego, vino, aceites de la DEO Campo de Calatrava, una oferta hostelera y gastronómica en esa hostelería, yo creo que de primer nivel, y por supuesto un patrimonio también cultural pues que merece la pena ser visto. Sabemos que no tenemos una oferta pues tan potencialmente atractiva como puedan tener otras poblaciones de nuestra provincia, pero yo creo que también tenemos pues monumentos dignos de ser vistos y visitados. Y me quiero centrar especialmente en nuestro monumento más emblemático, que es nuestro castillo de Doña Berenguela o castillo de Bolaños, una fortaleza del siglo XI que se encuentra en un perfecto estado de conservación y que ahora, con una ayuda del Grupo de Acción Local, de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, vamos a reforzar su revalorización, porque vamos a intentar que sea un centro en donde desde Bolaños se pueda conocer todo lo que el visitante va a encontrar en el campo de Calatrava, como una especie de carta de presentación del campo de Calatrava, y en donde la visita al castillo se pueda hacer incluso pues hasta las torres, hasta los adarves, de una manera mucho más accesible, ¿no? Yo creo que esta obra que vamos a hacer, que va a permitir también compatibilizar su uso como un espacio escénico, va a ser una obra que va a reforzar también mucho nuestro castillo. Por supuesto, visitaría también la ermita de San Cosme y San Damián, una ermita del siglo XIII o XIV, que actualmente, y con el esfuerzo que se está haciendo por parte de la hermandad patronal del Cristo de la Columna, y con la ayuda que están dando las administraciones y también el ayuntamiento, se están recuperando pinturas medievales que aparecían escondidas detrás de la pintura que tenían esas paredes, y que está también dándole mucho más valor a este inmueble. Yo creo que es importante también visitar el santuario de la Virgen del Monte, un santuario que tiene una ermita románica, pero que también tiene una ermita nueva, un museo en torno a la Virgen del Monte y un espacio natural que es el desahogo, digamos, de la ciudadanía de Bolaños. Y en definitiva, pues creo que la zona antigua de Bolaños pues se puede pasar un rato muy agradable, como he dicho, visitando todos estos monumentos, disfrutando de un paseo muy agradable en ese entorno y, por supuesto, acompañándolo de una oferta gastronómica y hostelera, creo que también de primer nivel, que hacen que la visita a Bolaños pues sea recomendable. Y va a hablar ahora de la cultura gastronómica, plato típico de Bolaños. Bueno, platos típicos hay muchos, pues tenemos, son lógicamente la gastronomía manchega, pero tenemos pues desde el pisto, el asadillo, el tiznao, las gachas, las migas,
los pipirranas, en definitiva, una gastronomía muy ligada a lo que es los, no voy a decir los ancestros, pero sí el origen del pueblo, que es el origen de un pueblo de huerta, en donde se producen productos de huerta y que, por tanto, toda la gastronomía está en torno a estos productos. Creo que cualquiera de estos productos son, de estos platos, son platos que darían muchísima satisfacción a quien los pruebe. Creo que se cocinan de una manera magnífica y yo creo que son platos que nadie se puede perder. Por supuesto, luego me voy a otro tipo de productos ya agroalimentarios, con la transformación oportuna, como por ejemplo la berenjena de Almagro, que quiero aquí recordar pues que el 80% de la berenjena de Almagro se fabrica en nuestro pueblo. Por tanto, yo creo que hay muchos platos de los que podemos estar muy orgullosos. Y luego algo que es muy característico de nuestro pueblo y es toda la gastronomía en torno al cordero. El cordero es el plato principal en todas nuestras fiestas y celebraciones, particularmente en la Virgen del Monte, y por tanto yo creo que tanto la caldereta de cordero como la carne frita con ajos, pues yo creo que son dos platos que nadie se puede perder cuando llega a nuestro pueblo. Y también un plato que se hace de manera muy asidua en nuestro pueblo y que obedece también pues a ese origen en las huertas y a esos platos de los productos que allí se criaban, pues por ejemplo un pollo campero con arroz, creo que es una delicia que tampoco nadie se puede perder y que muchos restaurantes también están ofreciendo en la actualidad. ¿Y los huevos moles? Bueno, ya los productos de Semana Santa yo creo que es algo típico de toda la comarca del Campo de Calatrava, todo lo que son lo que llamamos dulces de sartén, los rosquillos, los barquillos, los huevos moles que también se hacen, y particularmente hay un producto muy típico, o perdón, un postre que se puede hacer salado o dulce, que es muy característico de Bolaños, que son las tortillas de rodilla, que también se hacen coincidiendo o fundamentalmente en torno a la Semana Santa y que es algo que no es habitual en el resto de pueblos de la comarca, pero que se suele hacer de la misma manera. Son masas fritas y, por tanto, ese es el ingrediente fundamental. Masas fritas que o bien con azúcar o bien con sal, pues se toman en torno a nuestra Semana Santa. Bueno, yo creo que el alcalde de Bolaños nos ha dado motivos más que suficientes para visitar Bolaños de Calatrava y, como digo siempre y no me canso de decirlo, es el momento de fomentar el turismo de interior. Miguel Ángel, ha sido un placer. Aquí tienes tu casa para cuando lo necesites y qué bueno que espero verte pronto. Pues muchísimas gracias, Alicia. Encantado de haber estado con vosotros y cuando queráis, aquí me tendréis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.